Fijaos que es tan mal que ahora estos días, esta semana, leo en prensa que hace un año, un año que llegó Feijó al Partido Popular, pero en vez de hacernos un balance de qué ha hecho Feijó en este año, lo que están haciendo es recordando que hace un año que echaron a casado. No nos dicen qué ha hecho Feijó en este año. ¿Para qué ha venido Feijó este año a España, a la política nacional? Ha sido tan nula la aportación de Núñez Feijó a la política española que nos hablan más de que echaron a casado que de que llegó Feijó. Porque Feijó fue quien protagonizó. ¿Quién lideró ese motín del Partido Popular para tapar la corrupción? Fue él quien lo lideró y ahora se asienta plácidamente en el despacho de la séptima planta de Génova, que os recuerdo está pagado con dinero negro de esa misma corrupción que entonces querían tapar. Esa es la aportación. Esa es la aportación que ha hecho Feijó a la política nacional. Normalizar la corrupción. Al menos Casado se atrevió a hablar de regeneración en su partido, pero él, y aquí lo conocéis bien, que venía de moderado, ahí está, en el despacho, pagado con dinero negro en la sede de Génova. En fin, no hay alternativa, no hay proyecto, nosotros tenemos el nuestro.